En este tercer ejemplo vamos a estar haciendo más o menos lo que estuvimos haciendo con las casas, pero lo vamos a hacer para un automóvil. Vamos empezando con un auto que, digo, como ustedes van a ser financieros, exitosos y ricos, vamos a empezar con un auto que vaya de acuerdo a sus estándares. ¿Qué les parece un BMW Serie 5? Este BMW Serie 5 dice que la versión de lujo automático cuesta 645 mil pesos a 18 meses con 0% de intereses. Esto vamos a ver que después tiene trampita. Nunca, nunca, nunca la versión de contado puede costar lo mismo que la versión de 0% de interés. Vamos asumiendo que en vez de seleccionar la opción del concesionario, ustedes se van al banco a pedir el préstamo. Entonces tenemos que son 645.600 pesos, pero el préstamo para darles, el banco para darles el préstamo, les dice que les presta solo hasta el 80% del valor del auto, el resto lo tienen que dar ustedes de enganche. CAT promedio de 14.2%, tasa fija y el plazo va de 6 a 60 meses. Entonces vamos cogiendo que vamos pagando los mismos 18. Aquí mismo, si se fijan, yo ya les hice lo que es la recopilación de datos. El carro va a ser un BMW Serie 5, tenemos 645.600 pesos de precio, pero solo nos van a prestar hasta el 80% del valor. Entonces hay que calcular el enganche y el préstamo. El tiempo va a ser 18 meses y la tasa va a ser un 14.2% anual. Acuérdense bien de esto, vamos a tener problemas aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el enganche y el préstamo. Esto sí lo podemos hacer con nuestra simple calculadora y nos daría 655.600 por 0.80. Eso nos da 516.480. Esto es lo que nos van a prestar. 516.480. El enganche, si en realidad les interesara saberlo, que para términos del problema no necesitamos, por .80, perdón, por .20 en este caso, nos da 129.120. ¡Wow! ¿Se acuerdan de la casa que íbamos a comprar en los ejemplos anteriores? Este BMW es mucho más caro y es un carro, meramente. Así que más vale que les vaya bien después de estudiar finanzas. Habiendo hecho esto, ya podemos determinar que esto es lo que nosotros vamos a necesitar para hacer nuestra tabla de amortización. El problema es que la tabla de amortización necesitamos determinar el pago. Entonces vamos escribiendo aquí la fórmula de pago, PMT, y nos va a pedir tasa de interés, vamos a escribir esta, pero la tasa de interés nos la está dando anual y tenemos el tiempo en meses. Entonces tenemos que convertirla o dividirla entre 12 precisamente para que nos dé meses. Vamos a escribir el número de periodos, 18 meses, valor presente, 516.480, y valor futuro, en este caso, pues va a ser cero, queremos dejar de deberle al banco. Esto es lo que nosotros vamos a escribir en Excel y nos va a dar que vamos a andar pagando algo así como, escribimos PMT, la tasa de interés habíamos quedado que era, vamos haciéndolo por fórmula, PMT. Aquí está, nos va a dar 14.2% entre 12. El número de periodos era 18. El valor presente habíamos quedado que era 516.480. 516.480. Y ya, con eso nos da suficiente. Nos va a dar que el pago mensual va a ser de 32.026. Entonces aquí ya lo vamos a poner. Pago mensual 32.026. Ok, esto es lo que pagaríamos cada mes por el automóvil. Sin embargo, lo que nos está pidiendo es la tabla de amortización para la compra de este auto. Queremos ver cómo nos va a quedar la estructura de pagos a lo largo de los 18 meses. Entonces, tenemos que irnos de nuevo a Excel a realizar la tabla de amortización. Vamos a copiarnos el formato que habíamos estado utilizando para la casa porque es casi lo mismo. Nomás que vamos a ver que nos van a faltar ciertas cosas. Tenemos aquí estos conceptos. Y si se fijan, hasta aquí va todo bien. Sin embargo, en esta situación no nos están dando ni seguro de vida ni seguro de daños. No se preocupen, como lo estamos haciendo con CAT, o sea, el costo anual total, la tasa de CAT, obviamente el seguro de vida y el seguro de daños viene incluido. Entonces podemos librarnos de esto y también el concepto de mensualidad total. Claro que el banco no le va a salir perdiendo y claro que les va a cobrar seguro porque el banco, imagínense que choquen ese carro, el banco necesita recuperar su dinero de alguna manera u otra. Entonces vamos empezando. Los meses vamos a hacer 18 meses
Aquí está, 18. El saldo inicial, vamos a ver qué dado que era 516.980. Esos 16.980. Los intereses no los conocemos, el capital no lo conocemos y el pago al crédito, pues habíamos quedado que iba a ser de 32.026. 32.026, 32.026. El saldo final no lo conocemos y la tasa habíamos dicho que era un 14.2%, pero esta era la tasa anual. Y todo esto lo vamos a querer en formato de dinero. Entonces ahora sí, en base a esto ya podemos realizarlo. Recuerden, los intereses lo único que tenemos que hacer es agarrar la tasa, dividirla entre 12 y el resultado de eso multiplicarlo por el saldo inicial. Esta tasa la queremos con dos decimales. Esto es lo que vamos a abonar a intereses en el primer pago y a capital pues va a ser la diferencia entre el pago al crédito y los intereses. Entonces restamos pago al crédito menos intereses y nos da el capital. Entonces el saldo final va a ser con lo que habíamos empezado, menos solo lo que pagaron a intereses. Y ya, eso es lo que vamos a terminar al final del primer mes. Al siguiente mes, nuestro saldo inicial va a ser igual al saldo final del mes anterior. Entonces empezamos con este y el pago al crédito siempre es el mismo, la tasa siempre es la misma, lo único que cambia es lo demás. Entonces esto simplemente es cuestión de arrastrarlo para que nos dé una fórmula similar y ya. Ok, y ahora sí, lo único que hacemos es terminar. Si se fijan, el saldo final todavía le faltó aquí, 625 pesos punto 38. Por ende, lo que tenemos que hacer siempre es ajustar. ¿El por qué le faltó? Porque el pago al crédito lo calculamos, pusimos esta versión redondeada que nosotros habíamos calculado. Si fuéramos a hacerlo de tal manera que lo hiciéramos de manera directa, o sea, hace esto, la tasa entre 12, el número de periodos es igual a 18. Y el valor presente es igual a 516.980. Y lo queremos en positivo porque si no nunca nos va a funcionar esto. Probablemente, ahí está. Si se fijan, ya quedó en ceros. ¿Por qué? Nomás por la cuestión de los centavos que le cambiamos. Entonces, si quieren que les queden ceros, es simplemente cuestión de no andar redondeando. Y ya, eso es todo. Ahora, lo último que nos quedaría por hacer sería ver más o menos cómo se va comportando los intereses contra el capital. Si se fijan, ustedes les prestaron 516 mil pesos, pero de puros intereses van a haber pagado 60 mil pesos. Eso es lo que van a haber pagado por el financiamiento. 60 mil pesos más de lo que costaba el carro. Y ahora, vamos metiéndole una pequeña gráfica en la cual vamos a ver cómo se va comportando el capital y los intereses. Si se fijan, pues como era de esperarse, los intereses van para abajo, el capital va para arriba. Como solo son 18 meses, en este caso del automóvil, no hay suficiente tiempo como para que se aprecie la curva. Entonces por eso se ve como si fuera lineal, pero no, no es lineal. Siempre es en curva, no más que no hay suficiente tiempo para que se aprecie cómo se va armando la curva. Y ya, eso es todo el problema.